Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Qué bueno volvernos a reencontrar en este espacio de entrevistas. Soy Sergio Méndez y esto se llama 8 en Punto. Esta noche, señores, literalmente no frotamos las manos para disfrutar. Noche de jueves, noche de análisis con el doctor Miguel Fortín Magaña. Ya está con nosotros también Dagoberto Gutiérrez y el doctor Oscar Godoy. También estaremos abordando temas de coyuntura de actualidad. Por ejemplo, congresistas de los Estados Unidos piden investigar al señor José Luis Merino. Por supuesto, vínculos del narcotráfico, la misiva la suscriben congresistas, tanto republicanos como demócratas. Vamos a conversar, señores, también sobre los diputados han aprobado 33 millones de dólares, la reorientación, pero no es suficiente para no caer en impago hoy por hoy. Todavía hace falta unos centavos adicionales. Vamos a ver de dónde los terminan sacando. FMLN critica la decisión del presidente Donald Trump frente a revertir las prerrogativas que el presidente Barack Obama le había dado a la isla cubana, entre otros tópicos. Acompáñeme adicionalmente, no crea que se me ha olvidado, vamos a hablar de la flamante decisión de la Corte Plena de ponerle candadito a los casos de probidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Y dónde está la transparencia? Vamos a platicar esta noche. Ya le voy a comentar, producción, la pregunta es así, rápido. Según su criterio, ¿qué tanta corrupción cree que existe en el órgano ejecutivo actualmente? Un 83%, mucha. Un 10%, poca. Un 7%, nada. 235 votos sin haber iniciado la entrevista. La embajadora Names en el país dijo de que El Salvador es básicamente un tema complicado en temas de corrupción. Saludo a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista. 8 en Punto. Y bueno, señores, nos incorporamos y con gusto le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez, que está limpiando sus anteojos para ver mejor. Don Dago, un gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Los chaparrones de agua? ¿No se ha mojado? Pues un poco. Cuídese, por favor. Por favor, cuídese. No lo queremos extrañar en 8 en Punto. Doctor, ¿por qué me está diciendo eso? Doctor? Usted ya está matando al hombre. No, don Dago, no, yo al contrario. Cuando usted me recomienda a mí que yo me cuide, usted me está matando a mí, ¿no? ¿Verdad? Buenas noches, doctor. Un placer. Buenas noches. ¿Cómo está? Doctor Oscar Godoy. Un gustazo. Señores, arrancamos con el tradicional collage de noticias que hemos preparado esta noche para todos ustedes. Ya le vamos a contar la sumita, don Dago, quién nos la mandó. Porque aquí vamos nosotros agradeciéndole al público, que es una forma de trasladarnos el cariño a ustedes particularmente. Dice así, yo lo sé, doctor, ni el suyo. Congresistas piden al gobierno de Estados Unidos investigar a José Luis Merino por narcotráfico. Marco Rubio ha dicho, sin lugar a dudas, esto va a tener repercusiones. Advierte el apoyo que El Salvador le dio a Venezuela. Ay, Dios mío, y no terminan de entender en este país. Parker, no se puede castigar a todo un pueblo por lo que dice un solo gobierno. Aliados por la Democracia teme consecuencias para el país por críticas de gobierno hacia Estados Unidos por haber revertido prerrogativas a la isla cubana. Embajadora de Estados Unidos, corrupción socava esfuerzos de desarrollo en el país. El país es un nido de corrupción, así lo ha dicho la embajadora. Alcalde de Usulután entregó 39 mil dólares en impuestos a pandilleros por varios meses, según sostiene la fiscalía, a quien le giró orden de detención. Piden a partidos políticos no postular a cargo a alcaldes vinculados a las pandillas. Ojalá entiendan los partidos políticos. Jorge Dabú, estamos cansados de políticos abusivos y corruptos en este país. Corte Suprema de Justicia ordena que informes de probidad sean secretos. ¿Qué tal eso? Dios mío, debería caer en calidad de delito penal. Asamblea arranca con entrevistas a candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Muchos de ellos señalados siguen insistiendo que quieren seguir en la Corte de Cuentas de la República. Arranco, don Dagoberto, ¿a quién vamos a saludar? Ah, como, qué buena idea esa, de saludar a la gente. Sí. En primer lugar, nos unimos al duelo por la muerte de el doctor François Joutard.
sociólogo belga con mucho conocimiento sobre América Latina, con mucho trabajo sobre la relación entre la política y la religión. Hace poco tiempo lo tuvimos aquí en El Salvador, ayudándonos a entender lo que está ocurriendo. Descanse en paz el doctor Jutar. Es una buena noticia la actividad de homenaje al doctor Payet y al guitarrista Mangoré, que hizo del Salvador su patria. A Rodríguez Payet. Sí. Este es un libro interesante de un sociólogo joven, Melvin Rico, que es una antología preámbulo a la concepción marxista libresca. Es un esfuerzo importante, con mucha audacia. Lo pueden buscar en la Universidad de El Salvador. Los vecinos de la Santa Leonor están interesados, esto con el alcalde Bukele, para que al buen trabajo de conservación del parque se una la atención a la zona verde. Eso es también muy importante, pero se reconoce y se agradece el buen trabajo en el Pinar y el buen trabajo en el parque. Saludamos a todos los maestros salvadoreños en su día. Reconocemos su trabajo abnegado y el derecho que tienen a sus derechos. Ok, quiero saludarlos a ustedes también, porque ustedes son maestros noche tras noche en este programa y también han sido formadores de muchos profesionales, ustedes también en diferentes aulas universitarias, don Dagoberto Gutiérrez, Oscar Godoy, el doctor Miguel Fortín Magaña, también a ustedes. Quiero saludar a doña Dorita en el Día del Maestro. Muchísimas gracias, doña Dorita, por siempre estar muy pendiente de esta su entrevista 8 en punto y particularmente en noche de jueves, porque es muy, pero muy esperada. Bendiciones y felicidades por la gran cantidad de hombres y mujeres que usted formó, al igual que estos caballeros que me acompañan esta noche. Don Dagoberto, arranco con usted rápidamente. Congresista de Estados Unidos piden investigar al señor José Luis Merino por supuestos vínculos del narcotráfico. Adicionalmente, el FMLN critica la decisión del presidente Donald Trump de revertir prerrogativas contra la isla cubana. Y lo que me ha llamado muchísimo la atención, Marco Rubio, ex candidato a la presidencia, ha dicho: seguro que van a haber repercusiones por lo que El Salvador está haciendo hoy por hoy en el concierto mundial. Por favor, don Dago. En primer lugar, sobre la petición de investigar a José Luis Merino, se entiende que es una petición a los aparatos judiciales del país. No se conoce hasta ahora la audiencia que esa petición puede tener. Se presupone que es una petición importante y fundada. Pero eso, en todo caso, está por verse. Está por verse. Tanto la audiencia que esa petición tenga en el aparato judicial, como las pruebas. Esto es muy necesario para que esa petición tenga la eficiencia y la eficacia esperable. Ahora bien, el discurso de Trump sobre Cuba, en realidad, no desmonta la política que Obama había trazado. Toca, eso sí, una serie de aspectos, que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del embargo, no modifica nada, porque tampoco Obama había tocado eso. En lo que tiene que ver con los viajes individuales o colectivos a Cuba, tampoco resulta aparentemente fundamental en lo que tiene que ver con las dificultades de relación con las empresas
relacionadas con las Fuerzas Armadas Cubanas. Por lo menos para mí eso está pendiente de funcionamiento. Hasta allí, que es lo que se conoce. Da la impresión de que cuando se da ese discurso en Miami, es como un mensaje a una parte de la población cubana emigrada por décadas en ese lugar. Yo no sé si esa población cubana fue fundamental en la votación que obtuvo Trump en su momento. Lo ignoro. Si esa votación fue fundamental, tiene lógica que haya dado ese discurso allí y frente a ese público. Si no fue fundamental, eso tiene un significado político, muy político. Hay que saber, sin embargo, que ese discurso no generó adhesiones abundantes, más bien generó reclamos importantes, porque la gente esperaba un desmontaje de la política hacia Cuba. Pero uno entiende que eso no es posible en este momento. No en este momento. Porque de desmontar esa política, una parte importante de empresas estadounidenses dejarían de participar en el negociado que está planteado en la isla. Y tiene lógica las limitaciones que el discurso de Trump estableció con respecto a Cuba. Ok, voy a hacer la primera pausa, regreso con ustedes, caballeros, pero quiero saludar a Alberto Caribe, que está muy pendiente de la entrevista 8 en punto. Familia Orozco Rodríguez de Quezaltepeque, señores, mandó nuevamente la semita. Está deliciosa, yo le he estado comiendo porquito, porque con Don Dago uno no sabe cuándo va a terminar y lo van a agarrar a uno como que ventríloco, aquello que usted ya sabe. Sí, claro. Pero adicionalmente también saludar a la familia Escobar Mena de Quezaltepeque. Quiero saludar también a Evelyn Francia. Doña Evelyn, me encantó la vez pasada el cafecito que nos tomamos conversando un poquito. Y a Doña Dorita en el Día del Maestro, pero también a Don Pepe González y Yolanda González, por supuesto, ambos padres de nuestro amigo y compañero Luis González. Un abrazote. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Tengo muy buenos comentarios, consejos. Virogrip, cuando llega la gripe, llega, señores. Mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles, gel caps, AMPM. Toma Virogrip para gripe y tos monstruosa. Aquí vamos de nuevo. Un saludo. Le mandan a todos ustedes, doña Imelda Mejía, que está muy pendiente de la entrevista 8 en punto. Un abrazote. Doctor, voy con los mismos temas. Congresistas de Estados Unidos piden investigación del señor José Luis Merino por vínculos del narcotráfico. No es primera vez que se le está señalando. Están exigiendo tanto demócratas como republicanos en esta misiva. Adicionalmente, Marco Rodríguez ha dicho... Marco Rubio, ha dicho... es que me estaba acordando de los papeles estos de sobresueldo que están saliendo. Sí. Entonces, como estábamos hablando, ya vamos a hablar de la corte de eso, de que va a haber repercusiones, y ya vamos a hablar de la corte, por supuesto, de lo que ha sucedido. Voy con usted, doctor. Bueno, al estilo de Don Dago, voy a empezar saludando también. Pero vale. Yo sí creo que hoy vale la pena verdaderamente recordar que hoy es el Día del Maestro y que la columna vertebral de un pueblo es la educación, y los maestros son la columna vertebral de esa educación. Por lo tanto, dignificar a los maestros es una obligación de todo Estado y de todo gobierno. Hay que distinguir entre lo que son los maestros y lo que son los maestros, pues, que llegan a políticos y hasta presidentes de la República. Pero ese es otro rollo del que vamos a hablar en otro momento. Estamos hablando de los maestros. También saludar
efectivamente a don Jorge y a doña Elsie, que me pidieron que les dijera sin el apellido, así que sin el apellido lo menciono. Y agradecer la semita que por segunda vez la familia Orozco Rodríguez nos trae después de que don Dago había dejado puesto la denuncia formal sí. Y que usted estaba casi atragantándose con la semita. Ahora no le quitemos a la familia Orozco la iniciativa de que lo sigan replicando. Pues sí, porque lo que es la iniciativa de usted no existe, entonces. Ay, doctor. Bueno, ahora entrando en lo otro. ¿Va a venir otro jueves, doctor? Pues no sé, depende de usted. Okay. Sí, una pregunta. Sí, la cuestión es que yo creo que esta cosa de lo que está pasando ahora no es un evento aislado. No se trata de la segunda ocasión en que el congresista Marco Rubio viene y señala, pero es que ahora es grave. Yo voy a leer textualmente esto. Dice, no hay duda, así debe traducirse del inglés, no hay duda que Haití, República Dominicana y El Salvador, por apoyar a Maduro en la OEA, van a impactar, se entiende, negativamente la relación con los Estados Unidos. Y claro, en esta tierra nuestra, en donde se está acostumbrado, el gobierno está acostumbrado a insultar a cualquiera que no piense como ellos o que no diga lo que ellos dicen, pues es como muy sencillo que de repente empiecen a querer minimizar la importancia de lo que el senador Rubio está o acaba de decir. Pero esto es grave, porque esa carta que está saliendo ahí, se le piden al Congreso que empiece a investigar, y no es una persona, son 14 los firmantes, que es un número importante. Republicanos y demócratas. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y aquí verdaderamente podemos decir, no pasa nada, esto es un desplante, solo son 14 personas. No, señores, esto es muy grave. Y para rematar la gravedad, estamos delante de una condición en donde resulta que el FMLN y su facción le hacen un desplante a la embajadora de los Estados Unidos, que es la representante del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos, en donde vuelven a sacar su típica patanada en todo lo que hacen. El jefe de la facción, porque así se dice, no fracción como todo el mundo dice, pero el jefe de la facción y el secretario general de ese partido deciden brillar por su ausencia, la jefe de la facción, deciden brillar por su ausencia. Y por el otro lado los otros se ponen a tuitear, se ponen a jugar pispisigaña o a cualquier cosa, nadie le da la mano, solo uno, y al final ni siquiera se para. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta a ti por lo que decía don Dagoberto Gutiérrez, porque decía don Dago, mire, queremos pruebas. Si este no es el caso, ¿por qué le crearon un puesto dentro supuesto. De...? Ok, número uno, sí, con fuero. Pero adicionalmente, doctor, es que todas aquellas personas, no voy a hablar de este caso, yo no sé si les ha caído el 20, porque de pronto les podés crear un puesto que tiene fuero, etcétera. Para desaforarlo sabemos que se necesitan los votos del partido FMLN, los cuales no van a obtener. Pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es que parte no entiende la gente, que por ejemplo dice el periódico digital El Faro, Congreso de Estados Unidos pide investigar movimientos de cientos millones de dólares. Los dólares son propiedad de los Estados Unidos. Ellos pueden pedir la extradición, por el amor de Dios, y los dólares son de ellos. Sí. Es lo que no entiende la gente en este país. Y ojalá que entiendan que por culpa de estos pamados que tenemos en el gobierno vamos a pagar las consecuencias todos los salvadoreños. Porque realmente, y no digo la palabra porque estoy en televisión, pero es que verdaderamente dan ganas de decirla. Estos dundos realmente lo que están consiguiendo es que verdaderamente tengamos un problema serio con los Estados Unidos. La verdad es que uno puede decir que uno lleva buenas relaciones y que las cosas están maravillosas y que aquí, que allá. Y por supuesto que me hago responsable de mi propia opinión, pero cada día las cosas se ponen más graves. Cada día se componen más difíciles. No hay duda que El Salvador tendrá repercusiones en la relación con los Estados Unidos. Un día le pedimos ayuda a los Estados Unidos, que con el TPS, que con la extensión de no sé qué cosa, que si nos va a dar el Fumilenio 2, que si nos va a dar el Fumilenio 2, 3, 4, 5 y 6.
y el otro día los insultamos, sacan, ¿cómo se llama?, un comunicado del FMLN donde habla de la política extranjera intervencionista, dicen, de los Estados Unidos, cuando son ellos los que intervienen notablemente y hablan en nombre de los salvadoreños, cuando los salvadoreños no pensamos igual que la minoría sobre la situación de lo que pasa con el dictador Maduro en Venezuela, porque ese es un dictador, como dictador es el otro que está en Cuba. De manera que estas condiciones nos hacen a nosotros, los salvadoreños, estar en una situación de peligro inminente. Que no lo querramos ver, que no pasa nada, que realmente todo está bien, que van a decir que por qué se habla que con el hígado, que hay que hablar con tranquilidad y no sé cuántas cosas, digan lo que quieran. Las cosas son como son. Y en el fondo, al final, nuestra relación con los Estados Unidos se está deteriorando y eso para todos los salvadoreños es peligroso y el responsable es el gobierno de la República del Salvador. Doctor Godoy, voy con usted. Ok. Comenzando con el caso de José Luis Merino, esto no debe sorprendernos. Recordemos que los señalamientos hacia este dirigente del FMLN vienen desde hace rato. Uh-huh. Y comienza cuando se descubre aquella famosa computadora, ¿verdad? Sí, en Ecuador, ¿verdad? Ajá, en Ecuador, cuando se encuentra cierta información donde ya se anticipaba o se mencionaba los vínculos de esta persona en el tráfico, en el trasiego de armas y en la limpieza, digamos, del dinero que produce esa industria. El FMLN está enfrentando sus propias contradicciones, como otros partidos ya las enfrentaron en su momento. Esto de José Luis Merino viene a unirse a esa, digamos, vorágine de situaciones internas dentro del partido, donde en primer lugar un gobierno altamente cuestionado en su capacidad y en su lealtad al pueblo, un gobierno señalado por crímenes y violaciones a derechos humanos en el contexto de la guerra, las prácticas de corrupción que todos conocemos, el tema de los sobresueldos que también lo está salpicando de manera bien directa, y dirigentes prominentes como un vicepresidente de la República, por ejemplo, señalado de hacer negocios con grupos de mafias internas en este país. Entonces todas estas contradicciones están llegando, como dirían los marxistas, a un punto de acumulación, ¿verdad? Donde ya se vuelve insostenible, ya hay presión, en este caso internacional, para marcar a una persona y ponerle autoridad y vigilancia detrás, como se hizo, por ejemplo, con la persona que estaba en Metapán y que los Estados Unidos la señalaron y después las autoridades fueron tras ella. Entonces no hay nada sorprendente, ¿verdad? Hay que ver cómo siguen los hechos. La causa contra José Luis Merino va a ir tomando forma, va a ir creciendo, porque no solo son los legisladores, los senadores quienes están interesados, sino que otros grupos de lobby político también en Washington que están trabajando para presionar en esa línea. Lo otro es que en cuanto a esa tensión que muestra el FMLN con los Estados Unidos y su embajadora, es una tensión que uno debe comprenderla desde lo complejo que es para el partido en el gobierno mantener un discurso apartado de su concepción ideológica. Recordemos que vamos ya dentro de unos meses a entrar a un proceso electoral muy fuerte, y el FMLN necesita tener cierta comunicación hacia sus bases, hacia su militancia, para ponerla en tensión electoral, para ponerla a trabajar. Y obviamente un discurso contra el imperio, contra los Estados Unidos, es un discurso que activa, digamos, la alienación ideológica de la militancia del partido. En ese contexto se comprende. Pero también, por más rebelde que se quiera mostrar el FMLN con los Estados Unidos, cierto es que está en el gobierno y que en el gobierno necesita también un discurso de otro tipo, y eso se le deja al canciller, a sus embajadas y a otros representantes del gobierno.
Sin embargo, es insostenible, ¿verdad?, este tipo de doble comunicación. Lo bueno de esto, y aquí no hay que asustarse, yo no soy muy amigo de meter miedo, es de que cuando uno lee las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, ella reitera muy a menudo de que la relación de los Estados Unidos es con el pueblo salvadoreño, en el entendido que el pueblo es una causa permanente y que el gobierno es transitorio, ¿verdad?, es temporal. Ya vendrá otro grupo político y los Estados Unidos van a tener que trabajar con otro grupo político en el gobierno, pero que no se va a socavar el compromiso, la amistad y la cooperación que los Estados Unidos tienen con El Salvador. De hecho, en la última conferencia en Miami, hay cierto énfasis en que la cooperación de los Estados Unidos va a estar más orientada a trabajarse a manera de asocios con el sector privado, y hemos visto también las agencias de cooperación de los Estados Unidos trabajando directamente hacia la gente. Ya no como era antes, que el dinero venía directamente al gobierno y que en ese sentido uno podría tener mucho miedo. Es cuestión de dejar que el tiempo pase. Es comprensible también la posición del FMLN en el sentido de que tiene que ser leal a Venezuela. Recordemos que el FMLN, más que todo su dirigencia, llegan a amasar una fortuna increíble en dólares que ellos saben convertirla en poder político precisamente con el apoyo de Venezuela. Uno debe comprender que esa es la lealtad que muestran, algo que los benefició de manera personal, de manera directa como grupo político. Cuba ha sido el referente histórico, ¿verdad?, desde la orientación de la guerra y la promoción de la causa revolucionaria, y los otros países que tienen una connotación o una pretensión socialista, que son amigos del FMLN, siempre van a tener esa lealtad. La dirigencia del FMLN sabe que los días están contados en el poder formal y van en algún momento a salir del gobierno y van a tener que mantener relaciones, porque las relaciones con esos países son clave. Vemos, por ejemplo, qué tan útil les resultó a ellos Nicaragua para encubrir a uno de los más corruptos de este país. Ahora, si en el caso hipotético lo planteado es viable, el interés general priva sobre el interés particular. Uh-huh. Y nosotros tenemos geopolíticamente un socio comercial por excelencia, no solamente por las relaciones comerciales que han generado flujos económicos importantísimos para la economía de nuestro país, sino que tenemos a 3 millones de salvadoreños, sí, no en Venezuela ni en Nicaragua, en Estados Unidos, doctor. Sí, pero yo, como lo dije la vez pasada, yo no creo que los Estados Unidos van a ir a ese tipo de venganza, ¿verdad?, o a ese tipo de castigo. Más que todo, podemos ver alguna dificultad en el plano meramente diplomático y en la cooperación directa de gobierno a gobierno, pero que no se va a reducir la cooperación directa al pueblo salvadoreño a través de otras agencias que no necesariamente tiene que ser el gobierno. Si algo tiene claro los Estados Unidos, y lo ha demostrado en toda su vida, es que tienen claros los procesos políticos de cada país, geopolíticamente hablando. Ok, don Dago, voy con usted porque me quedé pendiente también de este tema. Más adelante vamos a abordar la resolución en corte plena de la Corte Suprema de Justicia y vamos a conocer quiénes son los 7 magistrados que votaron precisamente por ponerle un cerrojo a este tema de las investigaciones de probidad. Don Dagoberto, ¿cuál es el problema de la transparencia en este país? Y esto yo lo planteo desde el punto de vista en que los Estados Unidos, prácticamente para dar más prerrogativas, como por ejemplo se está solicitando la ampliación del TPS, que es temporal, su misma sigla lo dice, es temporal, pero algún otro tipo de prerrogativas, Haití, Honduras y El Salvador, pero República Dominicana, tiene razón, y El Salvador, Honduras ya tiene una base que le ha cedido a Estados Unidos, geopolíticamente hablando, pero nosotros tenemos acá cosas interminables, como que la sala de lo contencioso administrativo admite demandas que son insuperables para un joven de bachillerato poderlo pensar. No estoy hablando de las personas que van a la universidad, estoy hablando de que el diputado Cardoza termina condenando a la esposa cuando el funcionario es él. O sea, resulta como un desgarre, no puedo decir mental porque el cerebro no lo es, un músculo, pero cosas incomprensibles como que todo el mundo ha dicho, no, el señor Cifrido Reyes no lo vamos a investigar. Sin embargo, le dan la investidura de embajador y tiene fuero. Por favor.
Bueno, hay varias cosas en las reflexiones que has hecho. Una es lo que tiene que ver con la conducta del gobierno. Otra es lo que tiene que ver con la naturaleza del poder. En verdad son cosas relacionadas, pero diferentes. El poder es una relación social que se basa en la diferencia de recursos y que sirve o para transformar la realidad o para impedir esa transformación. El ejercicio del poder siempre tiene dificultades con lo que se llama la transparencia. Siempre. En todos los lugares, en todas las épocas y en todos los países. Pero en el caso de nuestro país, el tema es más alambicado. Porque el poder que se ha ejercido históricamente es un poder de naturaleza oligárquico, oscuro, sin ninguna luz, en donde las decisiones que se toman no responden necesariamente o siempre a la lógica de las reglas acordadas y establecidas en la ley o en la Constitución, ¿no? Recordemos que una constitución contiene el conjunto de reglas del juego, pero las constituciones no contienen el juego. El juego es el conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales, culturales de una sociedad. Allí se construye el poder. Y la constitución son las reglas del juego. El poder que se ejerce establece una primera regla, y es que esas reglas del juego no se cumplen y además no deben cumplirse. Ahora, esta es la lógica, por ejemplo, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de reducir para la ciudadanía el conocimiento de temas como el enriquecimiento ilícito. De una parte de la Corte Suprema de Justicia decide eso mayoritariamente. ¿Qué es lo que se está expresando? La forma de entender el poder y la forma de entender el ejercicio del poder. Por eso hemos visto cómo resulta pedregoso el camino para la transparencia de decisiones públicas, de la conducta de funcionarios públicos. No estamos hablando de cosas privadas, no. Claro, la diferencia entre lo público y lo privado tiene cierto de artificiosidad. Pero bien, entendamos lo que es diferente. Aquí hablamos de cosas públicas. Miren cómo cuesta la transparencia. Eso tiene que ver, sin duda, con la naturaleza del poder que se encarga de hacer efectivo el tema de la transparencia. ¿Es suficiente un instituto? No. No, no, no. Formalmente sí, realmente no. Claro, ese instituto es sometido a los huracanes de la lucha política, lo cual es así y no puede ser de otro modo. No puede ser de otro modo. De los partidos políticos, a quienes representan los miembros del instituto. Si es peligroso, es peligroso para los que controlan y monopolizan el ejercicio del poder, que esa transparencia escape de su control, entonces la transparencia es amenazada. Ok, vamos a pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Lo que ha sucedido, señores, esta semana para muchos, no yo, porque mi altura no me lo permite, lo catalogan como payasada, otros lo catalogan como canallada,
lo que se ha dado en la Corte Suprema de Justicia, donde ordena que informes de probidad sean secretos. ¿Qué tal eso? Ya trataron de cambiar la ley a última hora, el último día del mes de diciembre, hace 2 años, trataron de cambiarlo a última hora, que no estaba en agenda. Han tratado los casos, archivar en la Corte, la Sala de lo Contencioso Administrativo, los asesores de la Asamblea Legislativa. Hasta el día de ahora, señores, seguimos esperando por nada. Llevan el mote de la política de la gaveta, que muchos les han acuñado. También está el tema, por supuesto, señores, de no dar a conocer quiénes son los financistas, ¿verdad? Ya que estamos hablando de acusaciones del narcotráfico. Pero hoy parece que se tiraron la barda, se graduaron, señores, vea, con una canallada que para muchos debería caer en un delito penal. Bueno, les vamos a contar rápidamente que entre los casos que se están investigando, por supuesto, ya no se van a dar a conocer el del señor Óscar Ortiz, ¿verdad? Y su sociedad con el señor Chepe Diablo, el del señor Cifrido Reyes, Ana Vilma de Escobar, el señor Nayib Bukele, etcétera, entre otros. El fiscal general denuncia presiones por casos de probidad. Mire qué interesante. El Instituto de Acceso a la Información Pública, se los vamos a poner. No pueden celebrar audiencias, don Dago, doctores, porque el señor Jaime Campos se fue a Fomilenio. Y la suplente no quiere asumir. Mire qué coincidencia, raro, ¿verdad?, que se esté dando todo este tema. En lugar de Henry Campos se fue. Pero adicionalmente, usted me preguntaba quiénes eran los casos que se iban a revelar. Por supuesto, conocerse el caso de los que ya he mencionado, Cifrido Ortiz, el señor Nayib Bukele. Yo quería saber quiénes eran los magistrados que habían querido tapar la corrupción. No, ahorita se los voy a decir, pero se los voy a buscar ahorita porque los vamos a dar a conocer con nombre y apellido, pero antes su opinión sobre esto, yo lo voy a buscar ahorita. Claro, claro. Bueno, la realidad es que hay ocasiones en que uno ve la posición de algunos magistrados como estos 4 caballeros de la Sala de lo Constitucional y uno dice, esta gente es valiente y esta gente es honesta, aunque uno no esté de acuerdo con todas las opiniones que ellos emitan, pero eso no importa porque al fin y al cabo ellos son la instancia última en donde se hace la interpretación de la Constitución. Pero bueno, estas son personas honestas, pero del otro lado también uno recuerda la frase de Diógenes que decía con una lámpara que andaba buscando a un hombre honesto y que también decía que mientras más conocía a la gente, más quería a su perro. Ok, usted me preguntó y yo se los comparto. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia informaron que los titulares de la Sala de lo Constitucional votaron en contra. Ellos no querían que se diera este cerrojo. Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y el suplente Eliseo Ortiz, del presidente de la Corte, votaron, negaron los votos para ponerle esta reserva a la información. Pero esto no se termina aquí. ¿Qué tal eso que 7 años después, cuando salga, se va a poder tener acceso a eso? ¡Qué belleza! La misma posición tuvieron la magistrada Paula Velázquez y Sandra Chica. Mire qué interesante. Vamos a hacer un ejercicio mental, yo no se lo voy a decir, porque luego se enojan. Solo métanse, googleenlo y van a verificar quiénes son los que siempre se han opuesto a que se investiguen todos los casos que se han mandado. Y son los mismos, doctor, vea qué lindo. ¿Quiénes se avalaron la decisión? Fueron los colegas Sergio Luis Rivera, Roberto Argueta, María Luz Regalado, Óscar López Jerez, Elsie Dueñas, Ovidio Bonillo, al que le levantaron la mano con el cerrajero, Doris Luz Rivas y Leonardo Ramírez Murcia, el mismo que se opuso bajo los argumentos de Agustín García Calderón por el tema que había que pasarlo a dólares. ¿Qué tal eso, los argumentos? O que no, que había que investigar si había realmente enriquecimiento. Por favor, doctor. Es que dan ganas de llorar. Ay, Dios mío. De verdad dan ganas de llorar. Y lo peor es que hay gente que yo ahí aprecio, pero dan ganas de llorar. Y uno se indigna. No, y hay gente que yo aprecio también, pero este es un trabajo periodístico, señor. No, es que uno se indigna. ¿Qué pericas quieren que se salve El Salvador? Y seguimos protegiendo a los corruptos. Y seguimos protegiendo a las personas que verdaderamente. Y 7 años después. Y ya solo falta que sea como en el caso de Kennedy, que son 99 años después, cuando todos se hayan muerto, entonces van a sacar libre la información para que la gente la conozca. Por amor de Dios.
por amor de Dios, es que no puede ser, no puede ser el cinismo del señor Marco Rodríguez, que habla y se desgarra las vestiduras hablando de los sobresueldos, y el señor tiene un sobresueldo. No, y de esto no ha dicho nada. No, hombre, pero es que no podemos seguir. Eso es transparencia, no, esto está bien. Por eso es lo que digo, es que son el colmo, son cínicos, son descarados. Es que las personas honestas en esta tierra no nos podemos quedar indiferentes. Es que si nos quedamos indiferentes nos convertimos en cómplices. Es que si nos convertimos en cómplices somos iguales que las personas que estamos criticando. Es que no puede ser. Es que simple y llanamente no puede ser. No es ético, no es elegante, no es moral, no es honesto tratar de ocultar información sobre personas que claramente están recibiendo una serie de cuestiones. Ok, se quiere proteger el justo derecho y que no haya una condena previa. Sí, hay otras formas. Y francamente no es que después de 7 años, cuando ya no haya nadie presente y que ya sean los hijos de no sé quién, entonces van a salir estas cosas. ¿Cómo podemos creer y estar pidiendo que no haya corrupción en un país que genera impunidad y que se engalana diciendo que hay que ser impune? Si es que, ¿cuál es la única diferencia que existe entre el Reino Unido, entre Gran Bretaña, entre Francia, entre Estados Unidos, Canadá o cualquier otro país civilizado realmente y el nuestro? ¿Es que aquella gente son mejores? No, es que allá se respeta la ley. Es que allá realmente no se andan con miramientos sobre las personas que transgreden la ley. Y por tanto, aunque alguien no sea muy honesto, lo que es un aforismo, porque el que no es muy honesto es un sinvergüenza, porque o se es honesto o no. Pero realmente, aunque alguien tenga tentaciones, como se respeta la ley, no se hace nada más. Pero en esta tierra, en donde cualquiera que no esté de acuerdo con las acciones corruptas, realmente es insultado, agraviado, degradado, y por el otro lado se aplaude a los corruptos, pues uno no se queda sino pues muy triste delante de esto, que ojalá un día cambie. Doctor Godoy. Bueno, de nuevo no debemos sorprendernos, ¿verdad? Desde que se conformó esta corte, sabíamos que estaba altamente dividida en dos bloques. Un bloque de magistrados que son probos, que tienen independencia judicial, que han mostrado una autoridad limpia, que tienen una franca lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que están comprometidos con la transparencia. Pero también hay un grupo de magistrados que son todo lo contrario. Si uno le sigue la pista con nombre y apellido, siempre va a hallar los conectores, ¿verdad?, con esas redes de políticos corruptos que ayudan muchas veces a financiar magistrados, a financiar jueces. Correcto. ¿Verdad? Cuando este bloque de magistrados sale, no es que ellos estén protegiendo, no, ellos están defendiendo a las mafias de la corrupción. Y uno no ignora que esos favores van a ser gratis, Juan. ¿Verdad? Nadie se acuesta sin cenar, doctor. Claro, poner reserva. El mundo lo dice ahora, sí, esta mañana. Tener reserva a información sensible para la población, poner reserva a información que este pueblo se la ha ganado en una lucha permanente desde la sociedad civil, ¿verdad? Desde la academia, desde la gente honesta, aunque tampoco creo en los honestos puros, pues. Tampoco creo, siempre hay pecado en la inocencia, ¿verdad? Cuando uno ve que están protegiendo a estas redes, uno sabe que esos favores se cobran. ¿Y cómo ha funcionado tradicionalmente el sistema judicial en El Salvador? Los magistrados han sido los que han ayudado a limpiar las fortunas de la corrupción mediante maniobras de este tipo, engavetando procesos, ocultando otros. El problema es que tenemos una corte tan sensible, tan débil, que ya sintió que puede todavía maniobrar, ¿verdad? Cuando uno hace un acercamiento focal con la cámara al rostro de cada uno de los magistrados, uno les va a ver todavía la cara de pisto también, ¿verdad?
uno les ve la sombra, ¿verdad? Y hagan el ejercicio, y esto para los comunicadores es muy bueno, acerquen las cámaras lo más que puedan a los magistrados que están a favor de la corrupción y se van a dar cuenta que siempre tienen un rostro raro y que casi siempre están ocultando los ojos, a veces con excesos de maquillaje, a veces agachando la cabeza, porque ante un pueblo que exige transparencia cuesta levantar el rostro. Los medios de comunicación deben decirle al pueblo quiénes son los magistrados de corte que están a favor de la corrupción, quiénes están con el enriquecimiento ilícito y quiénes pueden estar viviendo de ese tipo de coberturas desde una instancia como la Corte Suprema de Justicia. El tema es si varios periodistas también ponen para la mano para que se la unten. Eso también, porque recordemos que la corrupción funciona en redes, ¿verdad? Porque están los funcionarios, está la Corte de Cuentas de la República que sirve para eso, para encubrir, hay magistrados, hay jueces. Si aquí el Fiscal General de la República, por ejemplo, hiciera una investigación a fondo hacia una lista de jueces que en este país y de magistrados, se sabe que tienen modos de vida muy por encima de lo que reciben. Sabemos quiénes son, doctor. ¿Verdad? Y entonces uno comprende por qué hacen estas prácticas de unirse al bloque de la corrupción. Claro, ¿verdad? A esos estilos de vida, pues, les va a costar renunciar, ¿verdad? Sí. Casas de playa, un montón de propiedades por todos lados, armas, viajes, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Doctor, ¿sabes cuánto tiempo ha dilatado? Luego voy con usted, doctor, con la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo ha dilatado el cuestionario de preguntas para mandarlo al consulado de Nicaragua y que responda? ¿Cuánto tiempo, doctor? Ni la Asamblea Legislativa se tarda tanto solo para dilatar, y nunca sacan adelante un simple cuestionario de preguntas. Es el uso del poder para cubrir corruptos, ¿verdad? Sí. Magistrados que usted los ve bien vestidos, con sí, diplomas en la pared, ¿verdad? Y viviendo de la corrupción, ¿no? Lamentablemente. Don Dago, voy con usted, la misma pregunta, por favor. El tema que estamos abordando es un tema clave y dramático, porque un funcionario es alguien que ejerce un poder ajeno. Por eso los funcionarios son delegados, delegados. Manejan, deciden y trabajan sobre poderes ajenos. Pero además, los funcionarios públicos actúan usando bienes también ajenos, dineros también ajenos, bienes muebles e inmuebles también ajenos. Pero luego se trata de bienes públicos, no bienes privados, bienes públicos. Y son funcionarios que se desarrollan ejecutando acciones públicas. Por eso, cuando aparece la figura del enriquecimiento ilícito, significa que todos estos componentes de la figura han sido atropellados y violados. Y cuando se trata de dineros públicos que vienen de los impuestos de la gente, observemos cómo el régimen establece en la Constitución de la República, en el artículo 240, un trato privilegiado. Démonos cuenta que las acciones que se derivan de esa figura prescriben en 10 años. ¿Y cuál es la lógica? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si un funcionario público ha maltratado bienes de la gente, que viene de los impuestos de la gente, ¿y por qué prescribe? Se trata de acciones que no deberían prescribir. Y cuando reformemos la Constitución o hagamos una nueva Constitución, esta disposición, hablo de toda la disposición del 240, la vamos a modificar.
Entonces, cuando este grupo de magistrados establece la reserva para la información pública de los casos de la probidad, está atropellando todo esto. Y no resulta fácil construir una argumentación valedera, legítima, razonable para esta decisión, a no ser intereses que no pueden presentarse públicamente. Este es justamente el punto. Sabemos nosotros que hay acciones penales en donde sí la gente aparece al día siguiente esposada, ya presentada en los diarios y ya presentada en la prensa, aun cuando jurídicamente son beneficiados por la presunción de inocencia, pero no son funcionarios. Por eso es que la decisión tomada por esta parte de los magistrados es dramática y no es aceptable. Un abrazo a la gente de la corte que estuvo enfrente y frente a esta decisión. Domi Jena dice: Sergio, si hablamos en este país más de 3 millones de personas que nos vamos todas las noches a la cama sin cenar, mientras otros andan haciendo su agosto. Yanira Sol, muy buenas noches, un gusto por sintonizarnos. Luz María Alarcón, muchísimas gracias por sintonizarnos. Doctor, ¿usted quería agregar algo? No, es que yo siento que verdaderamente, y un poco a lo que decía el doctor Gutiérrez, yo creo que hay que aplaudir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a la licenciada Paula Velázquez, ex fiscal adjunto, una persona que siempre pensé valía la pena, y a los dos suplentes, que Eliseo Ortiz. No sé quiénes son los suplentes del presidente de el presidente por alguna razón siempre desaparece en las votaciones de este tipo, pero los otros cuatro magistrados y a las otras personas que estoy mencionando, un verdadero aplauso. Hombres y mujeres valientes. Los otros, okay. qué decepción. Doctor Godoy, quiero presentarle antes de que usted hable Participación Ciudadana. Dice Josué Soriano, muchísimas gracias. Él dice: el pueblo no olvida, todos esos corruptos son, bueno, y habla peyorativamente. En 8 en punto, ustedes son la voz del pueblo. Queremos ver a esos corruptos en el programa dando la cara al pueblo. Josué Soriano, el problema es que no quieren venir acá a exponerse a que su servidor les vaya a hacer preguntas donde en otros lados resultan ser un paseo de campo, y se limitan cuando uno hace este trabajo a mandarlo a amenazar, porque a mí me han amenazado de todas formas y sabores y colores. El tema es que se vayan acostumbrando, porque este tema no va a cambiar. Me desplazo rápidamente. Lori Oppenheimer dice: 8 en punto, está pasando y el gobierno está poniendo en riesgo miles de salvadoreños en Estados Unidos y siguen apoyando a Maduro. ¿Por qué? Pregunta Lori. Muy buena pregunta, nosotros no lo sabemos. Alejandro Lira 51, es decir, sí lo sabemos, pero no lo podemos decir. La población demuestra desconfianza. El doctor Godoy se me quedó viendo, por eso lo dije. La desconfianza de los diputados, los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República en elección anterior, 80, hoy menos de 40. Ana Mercedes dice: excesiva corrupción y sin resolver ni sancionar a tanto amigo de nuestros impuestos. El embajador ha dicho que este es un nido de corrupción en este país. Misael Posada dice: y el pueblo, ¿qué puede hacer si todos están embarrados en la corrupción? ¿Y en quién se puede confiar? Ese es el problema, pero somos más los buenos. Déjeme darle la noticia. Luis Contreras: el gobierno siempre cubrirá a sus funcionarios y sus comandantes, nunca los van a investigar. Manuelito 30: la corrupción es un lujo carísimo para un país tercermundista. El país no progresa por el alto costo de la corrupción, que es enorme. Ya lo dijo la embajada, no va a alcanzar ningún tipo de cooperación mientras haya corrupción. Orlando Guevara: lo que pasa es que el gobierno tiene el sartén por el mango y lo manipula como quiere, pero cuando lo suelten y dejen la cocina, ahí es donde vamos a ver. Miguelito 30 sigue participando: la corrupción es la que nos tiene como país tercermundista.
tercermundista. Los políticos ven las arcas del Estado como una piñata y se reparten los dulces. En respuesta, la última, por efectos de corrupción, pero ya la habíamos leído. Doctor Godoy, su opinión. Sí, la gente pregunta, ¿y qué podemos hacer, verdad? Y hay algo que el pueblo puede hacer, y es precisamente en el próximo proceso electoral que está a las puertas, ¿verdad? Doctor Godoy, quiero hacerte una pregunta, rápidamente, porque yo no tengo compromisos con nadie. ¿Tú crees que si el partido Arena llega a ganar las elecciones de alcalde y diputado y las presidenciales, ¿va a ser diferente a lo que nosotros estamos viendo ahorita? ¿O va a ser la misma situación, solo que ahorita le andan vendiendo la idea que van a cambiar? Eso depende. Yo no sé. ¿Depende de qué? Depende de los candidatos. ¿Por qué? ¿Me van a decir que en el pasado no tenemos nada que ver cuando hicieron esto o peor? No, es que depende de los candidatos siempre. Es decir, si un hombre probo o una mujer probo hace las cosas bien, eso va a ser la diferencia. Doctor Godoy, por favor. Bueno, yo no sé qué va a hacer Arena, ¿no? Porque yo creo que es una pregunta que hay que hacérsela de manera insistente a los dirigentes. Pero más que todo a los dirigentes, hay que decirle al pueblo que a la hora de elegir diputados, porque la próxima asamblea va a elegir sala, va a elegir fiscal, etcétera, la gente tiene que fijarse a quién le da su voto. Porque si se elige una asamblea legislativa tradicional, típica, común, como siempre han sido, uno no espera que hayan cambios significativos. Pero si el pueblo con ese poder de votar le exige a su partido que se comprometa con estos temas, la gente puede decirle a sus dirigentes, mire, yo voy a votar por sus diputados si usted se compromete a apoyar una Corte Suprema diferente. Si usted se compromete a reelegir al fiscal o elegir un fiscal similar al que tenemos, si usted se compromete a elegir magistrados de sala como los que tenemos, si usted se compromete a luchar contra la corrupción, a favorecer la transparencia. Lo que pasa es que en tema de elecciones todos te dicen lo mismo, claro, para plantearse a la novia. Doctor. Sí, pero en medio de la desesperanza, Sergio, uno no puede decir otra cosa, ¿verdad? El pueblo siempre termina votando, estimulado por la música, por la publicidad, por la propaganda. Hay que transformar los partidos políticos, y la mayoría de gente de este país pertenece a partidos políticos. La mayoría de la gente que es víctima de la corrupción está vinculada a los partidos políticos, y desde ahí se puede hacer mucho. Okay. No vamos a reelegir a los mismos, porque entonces no va a pasar nada. Okay. Esta misma pregunta yo se la quiero hacer a Roberto Gutiérrez, por favor. El partido FMLN ha hecho exactamente lo mismo que hizo Arena. La misma política económica, la misma política educativa, salud, exactamente igual. Estamos frente a políticas de derechas. Y Arena entonces presumiblemente hará lo mismo que el FMLN. Lo hará donde... Totalmente. Lo que le preguntaba al Totalmente. Es un camino sin salida para la gente. Razón tiene la gente que en este momento está diciendo que no hay por quién votar, ni hay por qué votar, ni hay para qué votar. Un montón de dinero. Ok. Voy a pausa, señores. Volvemos. Estamos de regreso. Señores, quiero saludar antes de irme a María Fernanda Silva Durán. Un abrazote. Caballeros, desde ya les estoy diciendo, el otro jueves vamos a analizar estas elecciones internas altamente cuestionadas del partido Arena y del partido FMLN y el rol del Tribunal Supremo Electoral. Desde ya se los estoy diciendo. Don Dagoberto Gutiérrez, un placer. Doctor Miguel Fortín Magaña, aquí no tenemos compromiso con nadie. Un gusto. Saludo a la Caja de Crédito de Colón, señores, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, y les presento el consolidado de la participación ciudadana de esta noche. La pregunta decía así: según su criterio, ¿qué tanta corrupción cree que existe en el órgano ejecutivo actualmente? Un 83% dice que mucha, señores. Un 11% que poca, un 6% que nada. De ayúdame, por favor, dice 429 votos. Doctor Fortín, hacia un lado. Ya le gustó estarse moviendo. Sigue participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente. La mañana será hasta el día de mañana. Que descanse, y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.